creo que ya es hora de decir basta, ¿no? Basta, o sea, la justicia tiene que ser igual para todos, y alguien que ha detentado el más alto cargo que puede detentar un peruano, que es dirigir a la nación, tiene mayor responsabilidad todavía y debe ser juzgado como tal. El presidente, expresidente García, en su primer gobierno dejó pendientes un conjunto de juicios por corrupción que nunca enfrentó, porque usó un artilugio que se llama la prescripción. En este caso están utilizando otro artilugio más, que es sacarlo a él, no anular los procesos que van a continuar en la megacomisión, sino pretender sacarlo a él, ¿no? Mayor prueba de que están asustados. Entonces, el presidente Alan García siempre dijo: el que no la debe, no la teme. A ver, pues, más bien nosotros deberíamos decirle: el que la debe, que la tema, porque para eso está la justicia. ¡Poder Judicial! ¡Vergüenza Nacional! Es una demostración de que todos nosotros, seamos autoridades o ciudadanos, de a pie o militantes partidarios o de colectivos, estamos alerta, la ciudadanía está muy alerta y no va a dejar pasar una medida más de impunidad de parte de este Poder Judicial. ¡Cárcel para Alan García!